Museu Antic Can Papiol és una casa-museu construïda a finals del segle XVIII que mostra la vida d'una família benestant, els Papiol, a través del passeig i la visita per totes les seves estances. Conserva una planta noble amb espais sumptuosos i plens de luxe com aquesta sala de ball, la sala de joc o la capella o les alcoves, i per altra banda, i aquesta és segurament una de les parts més singulars del museu, es conserven també els espais del servei, la cuina, el graner, el celler, i permeten veure en conjunt com era aquesta vida quotidiana al segle XIX i, com comenten la gran majoria dels nostres visitants, és com fer de ple un viatge en el temps. Hola, soy Agnès Pérez y vamos a cocinar hoy aquí en el Museo Can Papiol una deliciosa sopa de quimpira remineralizante y reconfortante, muy adecuada y muy apropiada para ahora, para el otoño, para reforzarnos, para calentarnos y también para relajarnos. Esta sopa de quimpira lleva como ingredientes una cebolla que cortaremos a medias lunas, lleva también dos o tres zanahorias que cortaremos en estilo quimpira a palitos, después os mostraré cómo. Lleva también una chirivía, un trocito de col, alga marina wakame, calabaza y al final echaremos un poquito de rúcula para refrescar. El ingrediente estrella de esta sopa es el miso. El miso es un fermento que habitualmente se hace con soja. Pero este miso, que es de proximidad, que se hace el del Tebre, está hecho con garbanzos y es idóneo para las personas que no pueden tomar soja. El miso tiene como propiedades que nos ayuda a regenerar nuestro sistema digestivo porque contiene enzimas que con el calor se activan y entonces al tomarlo en forma de sopa, aparte de reconfortante, también tiene propiedades probióticas. El miso también nos da más energía, por esto esta sopa es una sopa también energetizante. Vamos a empezar a cortar las verduras. La cebolla la vamos a cortar en dos y la vamos a pelar. Y vamos ahora con el corte típico quimpira, que es un corte muy interesante porque es un corte que nos ayuda también a flexibilizar internamente nuestro sistema digestivo. Y ahora os voy a explicar por qué. Mirad, cogéis una raíz, que puede ser una zanahoria, un nabo, un rábano negro, y primero empezáis a cortar la raíz al bies. Después, estas rodajas de zanahoria que quedan al bies, las vamos a volver a cortar otra vez al bies en palitos, que han de quedar del mismo tamaño y regulares, para que se puedan cocinar todos homogéneamente. La chirivía la cortamos de la misma manera que la zanahoria, primero al bies y luego la cortaremos a palos en diagonal también. Cortamos también un trocito de col, las rodajas muy finas. Y finalmente vamos a cortar la calabaza a jugos. La calabaza, si es ecológica, no es necesario pelarla, aunque si la pelamos le va a dar una textura más fina a la sopa. Cortamos la calabaza a cubos, también de tamaño regular. Y ahora que tenemos todos los ingredientes ya cortados y dispuestos, vamos a empezar a hacer el salteado. Una vez que hemos añadido la cebolla al aceite, vamos a empezar a yanguizarla. ¿Yanguizarla qué quiere decir? Yanguizarla quiere decir, junto con el aceite, el calor y un poquito de sal, hacer que la cebolla vaya sacando su agua, que es yin. La cebolla también saca su picante, que también es yin, con la acción del fuego y con la acción de la sal, que son yang. Estos son términos muy típicos de la cocina energética, que a mí me parecen muy interesantes, porque lo que hacen es que transformar un alimento de calidad picante y por lo tanto que activa a la persona
en un alimento dulce que relaja. Y una vez que está blandita, entonces vamos a añadir lo que son las raíces. Añadimos también lo que es la calabaza y le vamos a echar el agua. Echamos el alga marina, previamente remojada 10 minutos, y ya tapamos y vamos a dejar que hierva aproximadamente 20 minutos. Le vamos a añadir unas pastas de lentejas, unas espirales de lentejas, que no son típicas de esta sopa de quimpira, de la receta original, pero se las añadimos para darle un poco más de consistencia y también un poquito de proteína. Y al final le añadimos la col, el repollo, picadito. El último paso ya para hacer la sopa es diluir el miso de garbanzos en un poquito de caldo de sopa. La cantidad de miso por persona es aproximadamente una cucharadita de café a rasa. Después cogemos un poco de caldo y ponemos el caldo calentito sobre el miso, no demasiado caldo. Diluimos bien el miso en el caldo hasta que quede totalmente sin grumos. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es añadir el miso al caldo y le vamos a dar unas vueltecitas cociéndolo, pero sin que llegue a hervir, durante un minuto o dos. Esto es muy importante. Es muy importante activar el miso, es decir, que el miso cueza, pero que el caldo no rompa a hervir, porque si rompiera a hervir, entonces destruiría lo que son las enzimas beneficiosas del miso. El miso empieza a cobrar vida y se empieza a despertar dentro de la sopa. Es una sopa viva que ya podemos ir tomando y comiendo. Y para darle un poquito de frescor, le podemos poner cebollino o también le podemos poner un topping de rúcula, que le añadirá un sabor picantito y delicioso a la sopa, a nuestra sopa de miso. Espero que os haya gustado la receta y os deseo buen provecho.